Yo sé que tenemos una bendición, ¿verdad? Que tenemos el privilegio de poder ver esto ahí en la pantalla, pero siempre es bueno que usted traiga su Biblia. Amén. Así como usted vería una tienda sobre una tarjeta de crédito, siempre es bueno traer la palabra de Dios, porque así usted verifica que lo que yo estoy exponiendo se alinea con la palabra de Dios. Y mira lo que nos advierte la palabra. Look at this. The word of God is, it warns us. Apocalipsis capítulo 19. And I heard a voice, as if though it were the voice of a great multitude. Y una voz, como una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Como la voz de aquellos truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. This voice said, aleluya, for the Lord God reigns. Let us be glad and rejoice and give him glory. Gocémonos y alegrémonos y demos la gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. It says that the Lion of Supper, the marriage lamb, has come. And his wife, y dice, y su novia, su esposa, se ha preparado. And to her it was granted. Y Dios le nos ha dado el privilegio de tener vestido de lino fino y limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. It says clean and bright, for the line, the fine linen is the righteous acts of the saints. Then he said to me, write, escribe, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said, these are the true sayings of God. Dice, bienaventurados son los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Aleluya. O sea que la palabra de Dios nos está advirtiendo de antemano lo que nos espera. Y dice, bienaventurado, bendecido, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true sayings of God. Vamos a la presión, por favor. Aleluya. Versículo 10, en adelante 10 y 11 dice, and I fell on my feet to worship him. Y me puse a mis pies para adorarle. Y dice, see that you do not do that, for I am your fellow servant and your brethren who have testimony of Jesus. El apóstol Juan se doblaron delante de él para besarle las manos, para adorarle. Y sabemos, ¿verdad?, que muchas se ha practicado eso, de besarle las manos a los hombres. Pero él dice, no lo haga, porque soy un hombre como tú. Y dice, excuse me, don't do that, for I'm your fellow servant and your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, adora a Dios, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Now I saw heaven open, and vi el cielo abierto, and behold, a white horse, un caballo blanco, who sat on him, who was called faithful and true, and his righteousness he judges and makes war, y en su justicia él busca y pelea. Vamos a la próxima. Aleluya. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pregunta que yo me quiero hacer este día es, si Jesucristo entrare por esa puerta, if Jesus were to walk through those doors, y nos diera a cada uno de ustedes una carta, un papel, y estuviese hablando sobre su vida, and he would write about our life, nuestra vida sería placentera a él. Si cada cual tuviese una carta y en esa carta estuviese su nombre. Y dice aquí, Eric Hernández, y es para ti. And it was for you. ¿Estaría Cristo complacido con nuestras vidas? Qué pregunta, ¿verdad? Cuando nos preparamos para recibir las notas al final del semestre. Pero esta nota es al final de la vida. But this grade is at the end of our life. Y mira lo que dice, dice que muchos se mofarán del regreso del Señor. Sabiendo primero esto, que los postreros días habrán burladores andando según su propia concupiscencia. Knowing this, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lust, saying,
Where is the promise of his coming? Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. For this they willfully forget, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water. Dice, porque desde el día de que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Como desde el principio de la creación, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea que siempre hay aquellos que han de dudar de la venida del Señor. Many of them doubt the coming of Jesus Christ. Vamos a la próxima, por favor. Aleluya. Y él nos dice, but beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years is as one day. The Lord is not slack concerning his promises, as some count slackness, but is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all will come to repentance. Mas, oh hermano, recordéis esto, que para el Señor un día son como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Si Cristo viniese hoy, if we were to come back tonight, nos iríamos todos. Nos iríamos algunos. O nos quedaríamos todos. ¿Qué pregunta? Porque yo te digo, la palabra dice que cuando Él regrese, the word of God says when He comes, las cosas van a estar tan malas, dice que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Las cosas están malas hoy en día, pero nadie está buscando la muerte. Y Él dice que Él es paciente. He is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all shall come to repentance. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que hoy, cuando tomemos comunión, when we take communion, que cada cual, eso es lo que nos dice la palabra. This is what he says in his word. Dice que cada cual se autoevalúe, que cada cual examine su vida. It says, let each man examine himself. Hasta el punto que él dice que muchos duermen, que muchos han muerto. Many die. Porque lo que pasa es que se toma la comunión por tradición, pero no sabemos que Dios es santo. No sabemos que Dios es santo. That he is holy. Esto es lo que dice la palabra. This is what the word of God says. La palabra de Dios dice, no tengo ni. La palabra de Dios dice, ¿dónde está el plato de la ofrenda? Tráeme el plato de la ofrenda, Jeffy, por favor. Mira lo que dice la palabra, para que usted vea lo recta que es la palabra de Dios. Gracias. Esto es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice, cuando terminemos se va a recoger la ofrenda. Y esto es lo que dice Mateo 5:23, Matthew 5:23, dice, que no traigamos nuestra ofrenda. It says, before you put your offering, antes de poner tu ofrenda, si piensas que algún hermano tiene algo en contra tuya, ve y reconcilia. Aleluya. Qué palabra constante, what a hard word that is. In Matthew 5:23. It says, before you put your offering in the plate, if you know that a brother has something against you, go and reconcile. Ve y reconcilia. Dice, por eso que muchos duermen y mueren. That is why many die. Porque pensamos de que el Señor se hace de la vista larga. Y Dios es santo. God is holy. Y Él nos dice a nosotros que como Él es santo, nosotros seamos santos. Amén. Vamos a la próxima. Aleluya. Mira lo que dice esto. Therefore, beloved, looking forward to these things. Por lo cual, amados hermanos, esperando estas cosas. Usted ha tenido algo en su vida que usted ha esperado ansiosamente. Yo te voy a ser honesto, yo estaba loco que llegara la mujer mía. Porque esa casa ya estaba hecha un desastre. Yo no veía el día que no hay que llegar. I can't wait for my wife to get here. Y finalmente llegó, bendito sea Dios. Yo estaba esperando ansiosamente. Así tenemos que esperar nosotros el regreso de Jesucristo. Look what he said. Therefore, beloved, looking forward to this day. Be diligent to be found by him in peace, without spot and blameless.
Por lo cual, hermanos, hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensibles, en paz. And consider that the long suffering of our Lord, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you. Dice, y teniendo la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Tenemos que estar listos y preparados para ese día. Vamos a la próxima. You therefore, beloved. Hoy el mensaje no es largo, porque... Pero a veces lo no importante es la longitud del mensaje. Es lo que nosotros hagamos con lo que se dice aquí semana tras semana. Sí, amén. Podemos estar aquí 3 horas y media, pero si no ponemos en práctica lo que nosotros oímos, no nos sirve de absolutamente nada. Amén. Él dice, así que vosotros, sabiendo de antemano, guardaos, que no sea arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. He says, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. O sea que nuestro propósito como creyente es crecer en el Señor. No es crecer numéricamente, no es que tengamos un edificio más grande, es que crezcamos en Cristo cada día más. Es que we grow in Christ each and every. Porque cuando crezcamos en Cristo, Dios se hace cargo del resto. Antes de que esta iglesia empezara, la iglesia anglosajona nos dio una cantidad de dinero grande y mi esposa y yo fuimos al periódico al tiempo. Hicimos un anuncio bien grande y el periódico lo repartieron a 400 mil, yo no sé cuántos cientos de miles de personas. ¿Sabe cuántas personas están aquí? Nadie. Lamentablemente, dinero desperdiciado. ¿Por qué? Porque la obra es del Espíritu Santo. Y estaba como 3000 grados afuera y mi esposa y yo dando en puerta con el carro ahí, dando por todo el vecindario. Y nadie de por aquí está aquí. Pero el Señor ha hecho la obra. Pero Dios ha hecho la obra. O sea que cuando el hombre trata de promoverse, Cristo se quiere glorificar. Y mira lo que nos dice. Por eso es que Él dice, así que vosotros, sabiendo esto de antemano, guardado, que no seamos arrastrados por el horror de los inicuos, que hayáis de vuestra firmeza, sino crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. We're called to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Vamos a la próxima. We are looking for the day. Aleluya. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with the great noise, and the elements will melt with fervent heat. Puesto que todas las cosas han sido deshechas, ¿cómo no hemos de vivir, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos por la venida del día de Dios, en lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Sabe lo que leí en estos días? Que el mall en Kenia, cuando fueron, que se metieron al mall y mataron a la gente, estaban cogiendo a las personas por los pelos y les preguntaban, ¿eres musulmán o no es? Y una muchacha sobrevivió. When they did this thing at the day of the mall in Kenya, if you were not a Muslim, they were shooting you. Y una muchacha sobrevivió porque tenía el celular y le escribió al primo y el primo le envió 5 versículos del Corán. Entonces la pregunta que yo me hago es, si mi vida dependiese de los versículos que yo me sé, ¿me hubiese disparado a mí? Y ella no es musulmana en lo absoluto. Pero se aprendió los versículos para rápido. Sí. Cualquiera, con un rifle en la cabeza, cualquiera se aprende los versículos. Y los mataron. O sea que murieron los que dijeron que eran creyentes, cristianos, murieron por su fe. Y entonces la pregunta es, si la vida de mis hijos dependiese, ¿en cuántos versículos yo me sé?
¿Sabía yo algo? Eso es como dice el americano, food for thought. Piense usted en eso. Y dice, looking for the hasting and the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Vamos a la próxima. Mira, mira, esto es advirtiéndolo cómo no hemos de vivir. This is tell, he's telling us now how we ought not to live. Do not love the world, the things of the world. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre, permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora ha surgido mucho, por esto conocemos que es el último tiempo. Aleluya. Él dice, the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Ahí está la vida eterna. That's eternal life. Esa es la receta para la victoria. Dice, do not love the world. No es que no amemos a la vida, porque la vida tiene muchas cosas bonitas. Es que no amemos a este mundo. It's not that we love this world. Vamos a la próxima, por favor. For this reason, por esto les escribo. But you have an anointing from the Holy One. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea que cada uno de ustedes tiene una unción. Dice, pero vosotros, no dice uno, alguno, la mayoría, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿De qué Santo? De Cristo. Y conocéis todas las cosas. And you know all things. No sé escrito como si ignorase la verdad, sino porque lo conoces, y porque ninguna mentira proviene de la verdad. O sea que cada uno de nosotros tiene una unción, y esta unción proviene del Santo de Israel. Aleluya. Aleluya, bendito sea Dios. Necesitamos esa unción para sobrevivir en estos días. Amén. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. No dice, pero los pastores tienen la unción del Santo. No dice, los que cantan al frente tienen la unción del Santo. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. ¿Por qué conocemos todas las cosas? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Because the Spirit of God dwells within us. Por eso es que 2 Corintios dice, 2 Corintios 6 dice, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice, come out from among them, sepárate. Yo te seré por Dios, I will be your God, y tú me serás por pueblo, and you will be my people. Segundo de Corintios 7:1 dice, and having a perfect fear of God, y teniendo un temor santo de Dios, perfeccionando la carne y el espíritu. Perfecting the flesh and the spirit. O sea que Dios nos dice, límpiate por fuera, pero también límpiate por dentro. Amén. Porque es que podemos engañarnos a nosotros mismos y estar erróneo y perdido. Pero por lo menos queremos estar advertidos de que Cristo viene. Vamos a la cocina. Aleluya. Esa es la.